Mi nombre es Agustín Daniel Ramírez Telles, soy o era custodio del Cerezo de Ciudad Cerdán, del cual pues me han acusado injustamente de, o me han levantado un proceso por un supuesto abandono de servicio, donde supuestamente la licenciada Celia Hernández Soto me acusa de espanto, un supuesto espanto. Todo esto fue en el 2009. En el octubre del 2009 ella me cambia al Cerezo de San Miguel, y estando ya trabajando 2 meses y medio en el Cerezo de San Miguel, me llega el procedimiento que ella me levanta, donde supuestamente me espantaron en un módulo, y me inician un proceso donde injustificadamente desde el 2 de diciembre del 2009 me suspenden, que hasta el momento ya van 16 meses que llevo suspendido sin goce de sueldo, sin justificación alguna, donde ahorita aquí tengo documentación de todo ese tiempo, donde ya se me ha otorgado el amparo y hasta la fecha no me han resuelto nada. Todo esto ha sido indicaciones o eran indicaciones del señor Filiberto López Zavala, que era amiguísimo de la directora, quien le empezó a hacer el favor. Todo esto se originó porque Pensillo y custodios del Cerezo hicimos un escrito manifestando todos los abusos de la señora, su prepotencia que tenía, y por eso fue que nos agarró, o más bien me agarró coraje, y por nuestras ideologías políticas también. Quería que le ayudáramos cuando estaba la campaña de Javier López Zavala, quería que le ayudáramos y le jaláramos gente para la campaña. Entonces nos pedía que jaláramos gente para el Estadio Cuauhtémoc cuando estaba en la campaña de Javier López Zavala. Como todo esto, pues nos negábamos porque nuestra ideología política era distinta. Fue por eso, que yo siento que fue por eso que me inició este proceso. Del cual le digo, yo desconozco realmente cuál fue el motivo, puesto que me acusa de espanto. Algo, pues verdaderamente. Dices que ya ganaste un amparo. ¿Cuál fue la resolución de ese amparo? Pues la resolución del amparo, según como me lo declaran mis abogados, fue que se ganó, donde supuestamente se dice que ya me habilitaran y me devolvieran todos mis derechos. Pero hasta la fecha lo que hicieron fue reiniciarme el procedimiento. Todo esto después supe platicando con una abogada del Consejo de Honor y Justicia, que todo esto eran indicaciones del licenciado Aldo Enrique, que era el actual anteriormente era el director de Dirección de Centros, el cual, como también era agente de Filiberto López Zavala, pues tenía todavía la consigna de darme de baja a toda costa. Entonces han hecho caso omiso ahorita al amparo. Pero él ya no se encuentra en servicio, ¿sí? Él no, pues tendrá como 15 días más o menos que lo dieron, o bueno, supuestamente renunció, pero pues ahorita las autoridades que están, pues en lo que están haciendo ya un estudio. Pues ahora sí que un análisis de mi expediente, pues todavía se va a llevar un poco de tiempo, pero espero que primero ya las autoridades están ya. ¿Cuál es la razón de por qué te mantienen suspendido si con el amparo se volvió a iniciar el procedimiento? Pues supuestamente ahorita lo que está peleando, porque no hay razón alguna, supuestamente dicen ellos que en el amparo está dicho que pues que se reinicia el procedimiento, como ellos lo interpretan más bien. Pero al reiniciar el procedimiento, obviamente se dejó sin efectos la suspensión que tenías. Pues debería de ser así, pero ellos dicen que no, que supuestamente dicen que hasta el momento de que se me notificaba, y que como cuando me notificaba ya estaba suspendido, que así se seguía, es lo que me dicen. ¿Cuánto tiempo tiene suspendido? A la fecha son 16 meses y medio. 16 meses y medio que aún no te declaran culpable. No, no me declaran culpable ni me dicen nada. Te mantienen, ahora sí que en suspenso por esa situación, pero tampoco te han dado goce de sueldo, ni prestaciones, ni te dejan trabajar, por decirlo así. Exactamente, no tengo ningún derecho, ni servicio médico. Quiero aclarar que pues, depende de mí una familia, tengo hijos, mis padres, el cual también hacían un goce del servicio médico, todo eso lo tengo suspendido. ¿Y qué ha hecho la señora que me dices, la directora del Cerezo de San Miguel? La licenciada Celia Hernández Sota. Pues yo lo que he sabido que la señora, a raíz cuando estaba el señor Filiberto todavía en el poder, la consigna era que me dieran de baja a toda costa. Y la señora Fusucoraje fue con nosotros, metimos un escrito precisamente acusándola de todos los abusos que hacía, prepotencia, corrupción que había ahí. De hecho, apenas puede decirse que pasó que tienen unos zetas en el Cerezo y que llegó una esposa de uno de ellos, pasó a hablar con la directora, y estuvo todo el día de visita, siendo que la consigna es que cuando están de ingreso los internos tienen 15 minutos nomás para visitarlos, y la señora hasta después de que pasó a hablar con la directora se pasó hasta las 5 de la tarde, y sin esperar los trámites que debe de esperarse, fue la indicación de la directora que pasara directamente,
Y como esos, hay muchos tipos de anomalías que la directora comete. A los que les caen mal, por así decirlo, los busca la manera de darlos de baja. Yo he invitado a veces a las autoridades que estaban antes, y invito a las que están ahorita, que nada más vayan a hacer un sondeo con los compañeros que están ahí en el CESO de Sedán, para que se den cuenta de cómo trabaja la señora. Todo lo que hace, porque la verdad es que allá los tienen muy espantados. Y con mi caso, y con otros dos, tres que hayan habido, que ya han dado de baja a otro compañero que se llama Noé Mesa Michimani, que ya lo dio de baja también la directora. Está otro compañero que se apellida Jurado, que también lo tiene en procedimiento al Consejo de Honor. Está otro compañero, Felipe López, que también le quiere hacer el mismo procedimiento. Y todo ha sido a raíz de lo mío, que los mantiene así espantados, diciéndoles que los va a dar de baja igual como a mí. Y quiero o no, muchos compañeros se mantienen y aguantan su superpotencia a la señora, porque pues, también tiene familia que dependan de ellos y prefieren conservar su trabajo. Entonces por eso se mantienen a raya. Pero yo invito a las autoridades que vayan y que hagan una entrevista con unos compañeros de todos los turnos, para que nada más se den cuenta cómo trabaja la señora, ella y sus comandantes, que siguen siendo gente del gobierno de Mario Marín. Decías de Filiberto y mencionaste López Zavala. ¿Es familia de Zavala? Así es, hermano de Javier López Zavala. Era director técnico de dirección de centros. Realmente sus funciones, yo no sabía qué funciones hacía. Pero así es, hermano de Javier López Zavala. De hecho, yo hace un año exactamente hace un año, todavía por indicaciones del licenciado Aldo Enrique Cruz, me mandó a pedir mi dinero, que se me debía en ese entonces, que eran 4 meses, y mi aguinaldo, supuestamente para donarlo a la campaña de Javier López Zavala y que ya me incorporaran. En su momento yo acepté, serán 4 meses, dije, bueno, 4 meses. Pero cuando me dijo que también tenía yo que dar mi aguinaldo, pues bueno, ya no acepté. Dije, no, pues paguen mi aguinaldo y los 4 meses, pues sí que se les quede. Pero no quería todo mi aguinaldo, porque todavía me mandó decir que era todo o nada. Ahora sí que a cambio de mi trabajo. Entonces yo lo que digo, ¿cómo es posible que hace un año, si me están pidiendo mi dinero para ya incorporarme, cómo es posible que si me negué, no he podido incorporarme? O sea, que el modo de que me incorporaran sí había. Nomás que como no fue el suyo, pues buscaron cómo darme el baja.